el futuro es la explicación del ser del hombre. ¿Se acuerdan de un año, no sé cuándo, que explicábamos que las etapas de la creación, pusimos creación, número uno, después está la vida o el mantenimiento de la creación, mi vida actual, que es el número dos, y después está la culminación o salvación de la creación, culmen, que significa la cumbre, número tres. Y decíamos que en historia y en teología solemos estudiar estos tres puntos, la creación, la permanencia de la creación. En estos momentos estamos en permanencia y luego la culminación. Todo esto que permanece al final termina, digamos, en Dios, por decirlo así, termina en el infinito. Muy bien, pues en un momento dado Dios crea, en un momento dado Dios mantiene o redime, es el cristianismo y Jesucristo, y en un momento dado Dios sublima, recoge la creación y la mete dentro de sí para la eternidad, la salvación. Y mantenemos las tres posturas. Y no nos damos cuenta de que esto está estructurado de una forma dinámica y que el dinamismo que entrañan estas tres posturas es el alma de ellas. Es decir, la creación es dinámica, camina hacia el número dos. Y el número dos, la redención o mantenimiento, la recreación, que llamamos San Agustín, lo cual está muy bien dicho, me gusta mucho la palabra, pero hay que explicarla. Si esto es la creación, el segundo punto es la recreación. Y la recreación es muy bonito porque es la creación que se va rehaciendo, ¿ves? Lo cual está muy bien, y además tiene en castellano el sentido de gozo. Recrear es gozar. Qué curioso y qué importante la idea. Crear ya es una alegría, pero recrear es un recreo. Y eso lo tenemos nosotros aquí en castellano y que habríamos de explotarlo. La recreación, estamos en recreación. Nosotros recreamos. Tenemos en las manos la arcilla de la creación, tierna todavía, y la recreamos, le damos figuras y almas que no tenía. La historia, la cultura es un ejemplo, son vasijas que estamos modelando, la política, la religión, son vasijas en nuestras manos. La creación en nuestras manos es un recreo, se vuelve a crear y es un gozo. Bien, y este gozo número dos, que pues tenemos el gozo de hacer vasijas. No, este número dos es dinámico hacia el tres. Y digo que la dinámica o dinamis que empuja hacia adelante, ven otra vez el pasado y el futuro, es la misma idea que vamos a repetir muchas veces para que nos quede clara. La dinamis que empuja es la esencia, es decir, la creación es el número uno, he aquí la creación. Y digo que está llena de fuerza. ¿Cuál es la fuerza de la creación? ¿Qué es lo que mueve la creación? Pues las ganas de la recreación. Es decir, que lo que mantiene en vida la creación es su futuro, es el número dos. ¿Qué es lo que mantiene vivo el número uno? El número dos. El número uno tiene dentro un motor, dinamis, una fuerza. Y esta fuerza es el número dos. Lo que hace que la creación esté viva es el futuro que le espera, que es la recreación. Y ahora otra vez la pregunta. ¿Y qué es lo que mantiene vivo el número dos? Que nos mantiene el empuje de la historia y de las generaciones humanas tan poderoso. ¿Qué es lo que le mantiene? Está en sí, está encerrado en sí. Ustedes saben que el marxismo justamente es intrahistórico. Dice que sí, justamente sí. Esto es de tal categoría que nos mantenemos dentro del ciclo histórico. La historia es tan poderosa de contenido que aunque vivamos 4 millones de siglos, los humanos, encontraremos siempre en un futuro enriquecimiento interior de la historia un gozo. Y por tanto, la historia es inmanente, no sale dentro de sí. El cristianismo es el que rompe este círculo, dice, no, no, es de tal categoría lo que esperamos que no cabe dentro del ciclo histórico, sino que lo rompe. Pues volvamos a lo mismo. ¿Qué es lo que mantiene en vida el número dos, este torrente de empuje de la historia o de la vida personal de cada uno siempre hacia adelante? El número tres. Luego, si el número tres, ahora voy al revés, si el número tres, es decir, si el infinito que hemos de lograr no existiera, si el número tres no existiera, el número dos no tendría fuerza, estaría mustio, marchito. Y si el número dos no existiera, el número uno tampoco existiría. Es decir, si Dios no tuviera que salvarlo todo, no habría empezado a crear nada. Buena consecuencia para los escrupulosos y para ciertos predicadores de hoy. ¿Para qué creó Dios? Número uno. Digo que la respuesta, no vayan para atrás, esta es la tentación. Santo Tomás ya lo vio. Aquí hay
Vamos a ser ahora un poco científicos y verán ustedes, lo pongo además en latín. Copiando a Aristóteles, Santo Tomás dijo que había cuatro causas fundamentales. Ahora aquí tenemos dos: la causa efficiens y la causa finalis. Nosotros, los del siglo XX, que somos muy racionalistas todavía, cada vez menos, y sobre todo la juventud ya se encarga de desmontarnos el tinglado, y hace bien, hace muy bien, no porque el racionalismo sea malo, lo que es malo es entender que no hay más allá. Y eso lo creemos todos, ¿eh? Sí, 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 sí. Y no es de ayer, no es de ayer. Los sabios del mundo de hoy se presentan a ti y te dicen: si usted me demuestra que Dios existe, yo creo. Claro, uno que es malo dice: eres un burro y por tanto no te lo puedo mostrar porque no lo vas a entender. Esta es la tentación que uno tendría, ¿verdad? ¿Cómo te lo puedo mostrar si rebuscas, hijo? No, no puedo mostrar nada. ¿Y por qué es burro? Por eso. Fíjate lo que está diciendo: si usted me demuestra que Dios existe, yo creeré. No hay más techo. Si demuestra usted que Dios... ¿Ves el racionalismo? Si me demuestras que Dios existe, yo creo. Es decir, entiendo que la última prueba de todas las pruebas es la razón. Si por la razón me demuestras que Dios existe, yo creo. Entonces llama el racionalismo científico. La ciencia, sobre todo la exacta, que nos ha llevado tan adelante, demuestra sus cosas. Y parte de demostraciones empíricas ha experimentado las cosas. Pero con esto ha entrado un sentimiento universal y una gloria y un orgullo en la humanidad, que es este más o menos: lo que se puede demostrar es cierto, lo que no se puede demostrar no es cierto. Si usted me demuestra que Dios existe, yo lo creeré. Usted sabe que basta contestar no ya lo del burro, que es una falta de respeto, sino lo siguiente: es que si Dios se pudiera demostrar, no sería Dios. Si justamente la palabra Dios parte de ahí, Dios desborda todo sentimiento y demostración. Luego, no se puede demostrar. Si yo te demuestro que Dios existe, tú te lo creerás por burro, porque estás engañado, te habré engañado. Dios no se puede demostrar. No es demostrable, no nos cabe en la cabeza Dios. Volvamos pues a Santo Tomás o Aristóteles, que es igual, y cojamos las dos causas terminales. Una causa efficiens: el hombre que piensa, este, sabe que las cosas son... Esto es cientifismo puro, racionalismo científico. El hombre sabe que las cosas son porque han empezado, porque están aquí. Como, ¿por qué sé yo que estas gafas están aquí? Porque están aquí, las toco. Luego, yo lo sé porque están, no están porque yo lo sé. ¿Verdad que sí? Estas gafas no están aquí porque yo lo sé, no, aunque no lo sepa, están. Pero primero están y después yo lo sé. ¿Ves? Causa efficiens. Efficere en latín significa hacer, crear. Hay las causas eficientes. Hay una causa que hace que haya piedras. Bien, entonces las piedras están aquí, ¿por qué? Porque tienen una causa eficiente, una causa que las ha hecho. Yo estoy aquí, ¿por qué? Porque he sido hecho, ¿verdad que sí? Y el siglo XX, ¿por qué está aquí? Porque entre todos nosotros lo hemos hecho o lo hemos deshecho, es igual, está aquí. Esto nos parece muy claro, ¿ves? Partimos de unos datos, se llama la experiencia científica. La experiencia viene después de las cosas. Primero está la piedra y luego la experimentamos y la pesamos y la definimos y la usamos. Causa eficiencia. Las cosas están aquí porque han sido hechas. Y Aristóteles dijo, este ya es, fíjate, Aristóteles es del siglo V antes de Cristo, ¿eh? Pero hay un error, y es que sí que es verdad que las cosas están aquí porque han sido hechas. Pero hay que preguntar algo todavía. Claro que las piedras están aquí porque han sido hechas. Pero se puede hacer una pregunta: ¿y por qué han sido hechas? Ah, claro. Claro. Y entonces de golpe te das cuenta y dices, este hombrecito que está aquí no acaba de pensar bien, porque dice, aquí hay una piedra. Y yo la toco y la miro y la peso y la tiro y rompo la cabeza del vecino, de la piedra. ¿Y por qué está aquí esta piedra? Hombre, porque ha sido hecha, efficiens, ha sido hecha. Hombre, alguien la ha puesto aquí, el que sea, el tonto del pueblo o Dios, ¿qué más me da? Esta piedra la han puesto aquí, está aquí. Y yo la uso, pero yo la uso después que está aquí. Primero está la piedra. Por tanto, ¿por qué está aquí la piedra? Porque alguien la ha hecho, ha sido hecha. Ah, pues ya está. Y ya mi ciencia parte de aquí. Cojo el aluminio, lo trabajo y monto una máquina que vuela. Porque el aluminio es ligero, muy bien, pero el aluminio está aquí,
Pero oye, sobre la causa efficiens, el hombre puede preguntar, muy bien, la piedra está aquí. Y ahora otra pregunta, ¿y por qué está aquí la piedra? Claro, y otra vez, si no tienen cuidado, responderán por la causa efficiens, lo cual está mal. Esto es una petición de principio. ¿Por qué está aquí la piedra? Porque ha sido hecha. No, esto ya está dicho. La piedra está aquí porque ha sido hecha. Bueno, pues vamos a preguntar, ¿y por qué ha sido hecha la piedra? ¿Por qué? No podía haber un mundo sin piedras. No podía haber un mundo sin moral, o sin gobernantes, o sin hombres. ¿Por qué ha sido hecha? Entonces, dice Aristóteles, la explicación es la causa finalis. O sea, la primera causa visible es la eficiencia, ¿verdad que sí? ¿Por qué está la piedra? Pues la primera causa que veo es porque alguien la ha puesto aquí. Causa eficiencia. Pero ahí, anterior a la causa eficiencia, otra causa. ¿Qué hace que la pregunta de por qué se traduzca en un para qué? Luego, el sabio, cuando pregunta sobre la causa, eso ya sé que es muy difícil, pero espero que me entiendan, y si no, como lo utilizaré después, lo entenderemos bien. Yo veo estas gafas y digo, ¿por qué están aquí? Y contesto, alguien las ha puesto, causa eficiencia, alguien las ha hecho. Y ya me conformo con ellas, ya veo, ya trabajo, ya me falta más. Pero el filósofo pregunta, hombre, ¿y por qué las ha hecho alguien? Y digo que el sabio sí pregunta bien, ese por qué sobre la causa eficiencia no es un por qué, es un para qué. Que no es lo mismo, ¿eh? Porque es causal y para qué es final. ¿Ven? Entonces, muy bien, estas gafas están aquí porque han sido hechas. Y ahora pregunto, ¿y para qué han sido hechas? Bien. Con lo cual, estoy intuyendo que la explicación, este para, de aquí, la explicación de la causa efficiens es una causa finalis, que es anterior a la efficiens. Es decir, que lo que hace que las cosas que están hechas estén hechas es su futuro. Estoy intuyendo que la explicación, este para, de aquí, la explicación de la causa efficiens es una causa finalis, que es anterior a la efficiens. Es decir, que lo que hace que las cosas que están hechas estén hechas es su futuro. Me cachis. Tenía que venir Aristóteles para contárnoslo. Y esto aplicado al hombre es de una dimensión increíble. Ya se intuye porque antes he avanzado que el hombre es su futuro y lo lleva dentro.